Un dolor insoportable, no se va. Y peor por cómo fue, tan rápido, te destruyen la vida en un segundo. Este hombre giró en U, los atropelló, la mató, la dejó tirada mientras que él seguía con la música. Se disculpó allá en tribunales y después se escapó, hizo lo que quiso. Y es como él dice, ha ido preso porque le faltó el respeto a lo que había dicho el juez, porque si no seguiría libre. Y nosotros con la familia destruida, destruida totalmente. En cuanto a justamente esas actitudes que tuvo, pidió disculpas, pero ustedes terminan tomándolas, digamos, al ver que después termina fugándose. Yo no la tomé porque vivía acá cerca, vivía borracho, alcoholizado, manejando. Y ya me acuerdo el dicho de mi suegra, este va a matar a alguien. Y luego fue mi hermana, a la vuelta vivimos, iba a comprar para cenar. Él venía tan borracho que no se podía parar. Y encima le decían, pibe, apaga la música, la chica está tirada. Y no, no, él seguía ahí como que no había pasado nada, negándose. Encima de eso quisieron poner a otro como que venía manejando, inculparlo, después se escapó, o sea, actuó como quiso, no le importó a la familia, las disculpas eran falsas y bueno, como te digo, el juez lo condenó porque le faltó el respeto a él, porque si no todavía estaría libre y quizás manejando en escondido. Bien, en cuanto a la pena, ¿quedaron algo conformes ustedes por la Y no, son cantidad? 3 años, mi hermana tenía 22, hacía de todo, ella, todo bueno, todos la amaban, todos la querían y ahora la familia destruida. ¿Cómo hacer? Mi hija ayer se arrodillaba en la iglesia donde estaba la foto de ella. ¿Cómo le explico que no va a volver? Todos los días me preguntan. ¿Cómo la recuerdan justamente ustedes? Cuando se luchaba para pedir justicia, era muchísima la gente, amigos, familiares que pedían justamente, bueno, por ella, ¿no? Sí, todos la amaban, ayudaba mucho, era muy bueno.